His creation, his power, continue to grow. Cypher is a great beast, and Zero was its spine. But even without him, it's endured, evolved. But now its body is rotting, riddled with parasites. Parasites like the ones who attacked you 9 years ago in the Caribbean, and then at the hospital. Cypher's Black Ops unit, XOF. They learned where you were and came to wipe the slate clean. Excelente, entonces ya sabemos un poco de historia de los sucesos que pasaron con cómo se unieron este asunto de los de la organización, esta es la formación de la organización que tenían de los intelectuales y cómo se conocieron. Son precuelas de las de Metal Gear anteriores. Bueno, para saber un poco de historia, ¿no? Un poco de historia del juego. Para los que no jugaron las sagas anteriores, ¿no? Bueno. Bien. Lo que vamos a hacer es regresar a la base. Perrito me está esperando, Hola. No está Ocelo. Power boss. Join you on missions. But you know, he gets lonely easily. You should come visit him every once in a while. Yeah. Vamos a mejorar el armamento, ¿eh? Habla de captura.
Nada de humo. Mira, es un total de 5 interrogatorios. Hey, you know why the boss is called Big Boss? Everybody knows that. It was the scene in World War II in Poland. And the commander was a woman called the boss. They say she was the mother of modern-day special forces. Anyway, so she defects to the Soviet Union. Binoculares, instrumentos variables para reconocimiento de distancia y apoyo de inteligencia. Están equipados con un micrófono direccional que permite al usuario escuchar ruidos como conversaciones a distancia. El monitoreo que contiene puede determinar unidades de dos y presiones diferentes. Excelente. Proceso de datos por parte de descarga y varias formas de táctica necesarias para ejecutar misiones. Humildad, espíritu dorado. Train with me, boss. Lanza granadas sin cubierta, la construcción sencilla es lanza granadas de tiro único. El 8. Niveles 20. Entiendo. Documentación. Documento que creo que no tengo nada. Okay, a ver. Nombre de código. Fichas. Ha!
misiones tengo? A ver. Sobre la cerca, dice. Bien. Espera al ingeniero que trató de desertar en el campo de la base soviética y está... que retenía las barracas de Wakinski. Bueno amigos, creo que lo vamos a dejar por el momento hasta aquí. Ya lo tendré más videos, estaré subiendo más gameplays de Metal Gear Solid 5. Hasta el momento me está gustando mucho el juego. Es muy dinámico, es muy táctico también. A veces tienes que esperar mucho, tienes que esperar, ser paciente. Si quieres que logres las misiones sin que ser visto, la táctica obviamente es ser silencioso, ¿no? Para salir ileso de las misiones al menos, ¿no? Bueno, eso es todo amigos, nos estaremos viendo en el próximo gameplay. Soleo, chao. Hola amigos, ¿qué tal? Les traigo un nuevo gameplay aquí con nuestro amigo Snake. En el capítulo anterior, bueno, la misión anterior, nos quedamos en C2W, era destruir el equipo de comunicaciones soviéticos para evitar que envíen refuerzos en el POA. ¿Okay? Ahora vamos a continuar la misión sobre la cerca. Nos pide que extraigamos al ingeniero que trató de desertar en un campo de la base soviética y está retenido en las barracas de Walking King. ¿Okay? Vamos a elegir esta misión. Bien, vamos a pedir el helicóptero. Roger. Bien. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Is that? This is Pequot. On station at LZ. Tiene un helicóptero práctico. Está revisando algo más cosas del juego. Tengo entendido que puedo generar un lobo y ir a la vez también a crear más centros de mejorar la base. ¿Cómo sí? Entonces puedes cambiar de color, puedes ahora lo explico con más detalle. Pues acá un reflejo. Ah, este de acá, si te descubren cuando el enemigo no sabe de tu presencia, el juego se ralentizará como si te viera con una cámara de alta velocidad. Este es el modo reflejo. Presiona el botón preparar L2 durante el modo reflejo para apuntar al enemigo que te haya visto. Si lo neutralizas antes que se acabe el modo reflejo, evitarás que alertas a otros enemigos. Si se activa el modo reflejo cuando vas en un vehículo o cuando usas un emplazamiento de armas, puedes presionar el botón de cambio de vista para mover la cámara hacia donde que detectó. Ok, son consejos. Bueno, también aquí quedamos en escuchar el resto de los cassettes. Habíamos terminado también lo que es la información de Project 203. Ahora vamos a escuchar lo que es Afganistán hoy, que es la pista de la invasión soviética de Afganistán. Christmas Eve, 1979. The Soviet Union. Mira, antes de continuar, es bueno escuchar estos cassettes para poder entender, para los que no han jugado las versiones anteriores
Metal Gear, para que tengan un poco más de conocimiento y historia de los sucesos anteriores, ¿no? Y así estén más empapados sobre la historia, ¿no? Porque si uno recién ha jugado este juego, no va a entender la historia, ¿no? Entonces, para eso están estos cassettes. Los cassettes están para poderte explicar lo que pasó antes de lo que está pasando, lo que había pasado todo anteriormente, ¿no? Lo que le había pasado a Snake, lo que perdió el brazo, lo que pasó con sus anteriores compañeros, enemigos, etcétera. Así que atentos, ¿no? Enrolled into Afghanistan. Muslims have revolted against the Soviet-friendly regime established the year before. The DRA forces could no longer contain it themselves, so the Soviets went in to intervene. The Afghan government was powerless and fraught with infighting. They lost the hearts and minds of the people, and that alarmed the Soviet leadership. With the Islamic Revolution happening in Iran, the Soviets felt they had to act fast or risk the spread of Islamic revivalism. A superpower, sending a motorized rifle division against men on horseback with antique rifles. Everyone thought it'd be over in an instant, only it wasn't. Some Muslims made their fight a jihad, a holy war, and began a guerrilla campaign on all fronts, a war of attrition. These fighters call themselves Mujahideen. They're being supported by the West through Pakistan. That's why Miller was involved. He was training them near the zero line, sponsored by the CIA. The war has become a nightmare for the Soviet troops stationed here. They thought they'd be headed home in 6 months at the most. Then a year passed. 2 years. Now here we are 4 years on with no exit in sight. Afghanistan has become the Soviet Union's Vietnam. Okay. The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. Disculpe que me interrumpa, pero estos cassettes mayormente son también hablan de acontecimientos de la época, ¿no? Lo que en esa época hubo el tema de la Guerra Fría que tuvieron Estados Unidos con Rusia y acontecimientos de la época mayormente, ¿no? The Soviets destroy the Kishlaks, villages, wherever they can. They burn down homes and fields, fill in wells, turn pastures into minefields. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. If the Mujahideen are fish swimming around the villages, the Soviets will go so far as to dry out their ocean. But this has had a big price. There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front lines. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road, just to show their comrades what they're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation. And the cycle of vengeance goes on. Bien. Eso es lo que es Afganistán. Perdón, Afganistán en el momento. Encuentra las guerrillas que hay en ese país y la invasión que hicieron la Unión Soviética a ese país, ¿no? Bueno, bien. Vamos a hacer una misión. A ver si podemos mejorar un armamento. Una misión que vamos sobre la cerca, ¿no? Bien. Equipo. Ok. Bien, de momento tengo este. No. Aquí vamos a sacar.
pantalla de consejos. La pantalla de consejos te da consejos que te ayudarán a disfrutar más el juego. También hay explicaciones de acciones y descripciones de armas y ítems. Los consejos aparecerán cuando se cargan los datos del juego, pero también puedes revisarlo durante el juego al presionar el botón. Es este. Ok. Episodio 5, sobre la cerca. Over the fences. Engineer is being held prisoner at the Watson barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Watson. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. Happens to be the man who developed your prosthetic hand, and he's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. Be careful down there, boss. Bien. Okay. A ver. No está. The target should be somewhere in that area. Ok, dice, lo que le dice es rescate al ingeniero prisionero. Ya, yeah, ok, ese es el tipo, ¿no? A mí dice. If we're going to expand Mother Base, we need more manpower. Not just for combat roles either. R&D, the support unit, intel, each demands a different set of skills. If we want to achieve what we've set out to That's the Waxin barracks. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Who knows what sort of enhancements he'll come up with for it. He tried to defect but didn't make it, and now he's being held prisoner at Waxin barracks. Find this engineer and get him out. Having him on our R&D team will go a long way to helping Diamond Dogs grow. Plataforma de armas, la plataforma de armas fija como en morteros. Ya, este es. Extract him.